Siempre manifesté que la designación de magistrado titular suplente se basaría en los principios de idoneidad, honorabilidad y transparencia, además de muchas más. Fueron tomadas en cuenta durante la evaluación de los perfiles que conocí para los distinguidos cargos, sin intervención de ningún otro órgano más. Al representante titular ante la Corte de Constitucionalidad, siendo la señora Tina Josefina Ochoa Escribano, y como representante suplente, el señor Henry T. Conte Velázquez.